Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Queréis ganar una skin por el valor de al menos 300 diamantes? Pues bueno, nada, chicos, para ello nada más que tendréis que seguir las breves indicaciones que os daré a continuación y que son muy sencillas de llevar a cabo. Para empezar, tendréis que poner vuestro nick in-game en alguno de los comentarios de los vídeos, vuestra ID, vuestra nacionalidad y la skin que queréis en cada vídeo que se suba al canal. Y bueno, posteriormente de esto, pues suscribiros al canal y darle el dedito arriba y like al vídeo para participar. Se regalará una skin por cada semana y buena suerte a todos y dentro vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, chicos, hoy me complace traeros las notas del parche 1.2.98. Ya queda menos para las 1.3. O bueno, a ver qué se inventa Montuno ahora. Y bueno, nada, chicos, hoy traigo ese balanceo de campeones que os encanta tanto. Y hoy os traigo bombazo que, bueno, seguramente lo estáis leyendo en el título, pero que más adelante hablaremos sobre él, porque no solamente a voz de primera decir tal, 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 esto y esto. También hay algunas cosas que se le han añadido a Selena, para ser más concretos, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar por el punto número uno y único punto. Vamos a empezar por Kaya y sus habilidades. Anillo de orden, ya sabéis, el círculo este que se ensancha y se contrae. Ajusta el índice de escala mágica a 0,6 de 0,2 y mejora la descripción de la habilidad. Vale, le han aumentado más 0,4 del escalado mágico de esa habilidad, o sea, de lo más fuerte que se va haciendo el daño de esa habilidad. Divine Judgment, que creo que es la ulti, si no me equivoco. Ha ajustado Magic Scaling Ratio a 1,5 de 1,2. Bueno, madre mía. O sea, parece que no, pero le han metido una muy fuerte a Kaya, ¿eh? Y yo pienso utilizarlo. Yo la verdad es que pienso utilizarlo. Más que nada porque un tanque support y que al principio yo lo utilicé, de hecho, lo utilicé en directo, muchos lo sabéis. Y a mí me fue bastante bien con él, pero dejé de utilizarlo porque, bueno, Grok es Grok y ya sabéis. Bueno, vamos a proseguir. El 1, expulso de luz de las estrellas. Relación de escala mágica ajustada 1,1 de 1. Vale, bufeito por ahí. Poder de orden, o sea, brillo en modo de luz cuando está en su modo de angelito. Reacción de escala mágica ajustada 0,5 de 0,4. Vale, bufeada ahí, otra bufeada. Y Dream Twist, al mejorar el poder de orden, cada 1% de reducción de cooldown se convertirá en 1,5 de armadura y 1,5 de resistencia mágica, en lugar de solo 2 de resistencia mágica. Vale, es que eso era lo idóneo, o sea, si te daba armadura, lo idóneo sería que fuera tanto física como mágica, porque si no solamente te valdría si el equipo enemigo lleva a magos, si no, ¿de qué te sirve? Hayabusa, ajustado HP básico a 2629. Desde 2679, bueno, le han bajado a 50 de puntos de salud, pero eso no es nada. Aldous, Contract, Explosion, mejora el control, ahora muestra el avatar del héroe de quien Aldous gana visibilidad. Vale, está bien. Eudora, sí, chicos, Eudora, yo no me lo esperaba cuando estaba leyendo la nota del parche, dije, Eudora, ¿qué haces aquí, hija mía? Y sí, la tenemos aquí y ojo a la que se le viene. Relámpago atado, ya sabéis, la primera habilidad. Daño básico ajustado en 50 en todos los niveles. Bueno, le han aumentado bastante en todos los niveles. Se ha reducido la resistencia mágica ajustada de los objetivos a 12 más 3 por nivel de habilidad de 15. Vale. No nos queda muy bien claro porque no sabemos cuál es el anterior multiplicador, pero bueno, suponemos que es una bufeada. Thunderstruck, o sea, la ultimate. Daño básico ha aumentado al objetivo principal por 100, o sea, al que le lanzamos el objetivo le vamos a hacer más daño, que todo, o sea, más daño todavía que a todos los que están alrededor y que también se han comido los rayos. Bueno, pasamos a Akai. Akai, a ver, ¿qué nos piensas traer, Akai? Pues bueno, Tai Chi, escudo ajustado proporcionado al 6% de HP, máximo del 8%. Digamos que el escudo, bueno, ya sabéis, Akai cuando pega con la rana, se autopone, bueno, se le coloca un escudo a sí mismo en base a sus puntos de salud, ¿no? Pues bueno, básicamente la proporción de HP a la que se ajusta el escudo antes era del 8% y del 6%. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Sí, nerf, no se le han nerfeado el escudo que tiene, que ya antes le habían nerfeado el cooldown. Y Blender, bueno, ahora que lo pienso, es como si Akai estuviera perdiendo fuerza en el meta y la estuviera ganando Kaya con ese bufeo. Pero bueno,
Y Blender, el ataque básico ahora disfruta del buff de Golden Staff en objetivos marcados. No entiendo muy bien esto, lo de Blender, el ataque básico ahora. No lo entiendo demasiado bien, pero bueno, ahí lo dejamos. A ver qué ocurre. Alicia, bueno, aquí pone Alicia, pero en realidad es Alice, ¿vale, chicos? Blood Odd, cooldown ajustado a 40, 35, 30, de 45, 39, 33. Vale, le han bajado el cooldown a la Ultimate de Alice. Vale, a mí me mola. Es main, aunque hace mucho no lo utilizo, pero aún así le tengo cariño. Ha ajustado HP Growth a 201,5 desde 191,5. Vale, perfecto. O sea, esto es un claro bufeo en toda regla a Alice. O sea, va a estar muy tibia mi Alice esa. Roger, Restore Human Form. O sea, cuando te vas pasando del modo humano al modo lobo, lobo modo, y, o sea, el modo lobo. O sea, esto en caso es de cuando te conviertes de lobo humano. Daño ajustado bloqueado por escudo a 200, 150, 300, 350, de 200 en todos los niveles. Vale, daño ajustado bloqueado por escudo. Vale. O sea, ojo a lo que acaba de decir aquí. Básicamente lo que se refiere a ese pequeño escudo que nos da cuando nos pasamos a la forma de humano, etcétera. Lo que quiere decir es que antes era siempre de 200 el escudo que nos daba. Y ahora, conforme vayamos aumentando esta habilidad, conforme la vayamos subiendo, pues básicamente, o sea, pasará a 200, 150, 300, 350. O sea que cada vez tendremos un escudo mucho más grande conforme vayamos subiendo esta habilidad. Bueno, ojo, lo estaba comentando antes con el compañero Hassassin, que últimamente Roger se está llevando una bufeada mortales. Ojo, ojo, para dentro de unas cuantas actualizaciones que lo vamos a sufrir. Lolita, baluarte de guardián. Se corrigió un problema donde el efecto visual continúa cuando Lolita muere. Vale, bueno, no tiene mucho. Por cierto, he quitado muchas cosas de notas del parche por el tema de... por el tema de fixeos y cosas de esas que nos interesan tanto. Y bueno, chicos, llegamos al punto fuerte de las notas del parche. ¿Y qué pensáis que va a ocurrir? Bueno, lo habréis leído en el título, pero no es todo. Selena, Abyssal Arrow, duración ajustada del aturdimiento a 2,5 como máximo. Sí, chicos, se acabó lo de que cada vez que te pega un estuneo desde su casa, Selena, mientras está sentada viendo la telenovela, ¿no? Te lanzaba antes ahí el ataque, pon, te quedabas ahí 5 segundos, le daba tiempo a ir a la cocina, cocinar, comer, iba y te mataba, le daba tiempo absolutamente a todo. Pues ya eso se ha acabado. Ahora el máximo tiempo que puede estar aturdido un héroe con esta habilidad es 2,5 segundos. Y se agregó un nuevo efecto que cuando el enemigo queda atontado por más de un segundo, es decir, cuando Selena te aturde y te pilla a una suficiente distancia como para dejarte aturdido un segundo o más, Selena gana un SPD, SPD es Speed, un Speed de movimiento adicional de 40%. O sea, cuando estuneas a alguien por más de un segundo, o sea, te mueves a una velocidad impresionante durante 2,5 segundos, ¿vale? Es como que han compensado esos 2,5 segundos que te dejaba aturdido antes con 2,5 segundos que vas a tener para correr más rápido, ¿no? Así que bueno, realmente es por un lado buff, por otro lado nerf, pero es más nerf que buff porque obviamente dejarte clavado ahí 5 segundos pues era mejor que correr más rápido, ¿no? Pero bueno, chicos, era una manera de regular a Selena. Yo la verdad que ya estaba un poco harto de que de repente yo estuviera por ahí andando por mi jungla tan tranquilamente y de repente ¡puf! Y me quedaba ahí 5 segundos, 6 segundos. Y yo, chicos, ¿podéis venir alguno a ayudarme? Por favor, por favor, por favor. Y ya sabéis, seguro que os ha pasado a vosotros también. Y bueno, por último tenemos Gatot Kaxa. Se eliminó una limitación temporal en la que usar una habilidad hizo que Gatot Kaxa no pudiera usar otra habilidad. Bueno, digamos que un arreglo de estos. Y bueno, nada, chicos, espero que hayáis disfrutado esta nota del parche. Ya queda poco para las 1.3 y veremos qué brutalidad nos sacan ahí. Y nada, espero que los que os hubiera asustado un poco con el nerf de Selena pues os haya compensado un poco esto de la velocidad de movimiento que le van a meter. Y nada más, chicos, espero dejar por abajo en los comentarios qué opináis sobre estas notas del parche, todo lo que queráis. Y nada más, como os digo siempre, recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y hasta la próxima.